Ya dice, a mi papá le diagnosticaron pubalgia hace unos días. ¿Cómo se trata ese dolor? Carmen pregunta. ¿Qué es la pubalgia? La pubalgia. Tenemos los músculos aductores. Ajá. Que se insertan en la pelvis, en el pubis. Sí. Esos músculos, cuando uno está mal entrenado, hace un sobreentrenamiento, uh-huh, un desbalance en el entrenamiento, lo que produce es una tendinitis, una inflamación de la inserción de ese músculo. Ese músculo es un músculo tendinoso, o sea, tiene parte de músculo y tiene una parte que es muy tendinosa. Por lo tanto, se ve mucho en los futbolistas, muchas veces del lado del que patean, produce ese tipo de dolencia. ¿Es como una sobreexigencia? Es una sobrecarga muscular, pero más que nada un desbalance en el fortalecimiento y estiramiento de un músculo. Por lo tanto, lo primero que hay que hacer es reposo, dejar de hacer ese tipo de actividad en el sentido de sobrecarga. ¿Y alguien que no fuera un futbolista o no fuera un deportista, por qué puede tener pubalgia? Por ir al gimnasio, uh-huh, por tener los músculos cortos, uh-huh, y más que nada por el sobreentrenamiento. Uh-huh. No es otra... Es asociado al deporte, entonces. Sí, es asociado al deporte, al gimnasio. Uh-huh. Por lo tanto, lo que uno va a hacer es primero un poco de reposo y ir al kinesiólogo para que vuelva a balancear, uh-huh, esos músculos. Bien. Más que nada eso. Y darle ejercicios para que durante el periodo que esté siempre entrenando, vaya siempre haciendo pequeñas elongaciones durante el día. ¿Y eso lleva tiempo? Lleva tiempo al principio. Si uno lo diagnostica a tiempo, es de fácil tratamiento. Mm. Hay muchas veces que es muy crónico, hay veces que hay que hacer infiltración y hay otras veces que hay que operarlo. Doctor, muchas veces con el problema que puede venir es el desgarro del músculo. Que es posterior. Que es posterior, cuando es crónico. Y muchas veces con el desgarro ya se cura. Ah. Entonces, bueno, también es, hay que tener en cuenta eso. ¿A qué puede deberse una hernia de disco de un chico de 18 años? No son frecuentes. Ajá. Muchas veces a un mal esfuerzo, pero hay que ver si realmente es una hernia de disco. Muchas veces los chicos tienen los discos intervertebrales como abombados. Ajá. Y uno los puede confundir que es una hernia de disco. Y si tiene un síntoma que es parecido a una hernia de disco, uno lo puede diagnosticar. Pero no son frecuentes y tampoco es frecuente la cirugía de primer que uno lo quiera operar de una, uh-huh, sino que puede hacer, primero hay que hacer sí o sí un tratamiento analgésico, ver realmente cómo es el dolor y si realmente se repite muchas veces. Uno lo puede hacer algún bloqueo radicular, que es una infiltración cerca del nervio, y de última instancia operar, pero muy pocas veces se operan. Doctor, tengo dolores en las piernas por dentro y en la planta del pie también. ¿Puede ser por un problema postural, como me dijeron? Sí, puede ser. Muchas veces, cuando hay, como le dice, el dolor debajo de la planta del pie, o sea, una fascitis plantar, uno cambia la forma de caminar, empieza a sobrecargar otros músculos y empieza a haber dolores en tobillos, toda la pantorrilla, para que se entienda bien, muslos, en la columna. Entonces lo que hay que hacer es fundamental hacer un estudio de la marcha para ver el tipo de plantillas que tiene que hacer. Un estudio de la marcha es saber cómo camina, cómo se mueve, cómo, claro, pisa. ¿Cómo es la postura? El paciente se descalza y uno ve bien cómo está parado, cómo se desplaza, o sea, cuál es la marcha, el tipo de pie que tiene, cómo gasta la zapatilla. Uh-huh. Todo eso es fundamental para después diagnosticar y
e indicar bien una plantilla. Una señora me contó el otro día, no me quiero olvidar de esto, que había visto un programa que hicimos hace un tiempo ya en el que usted explicaba cómo dormir. Dice que le prestó especial atención, que le costó el cambio de posición a la hora de dormir, pero que le solucionó los problemas del... No me acuerdo el nombre de la señora, pero me lo dijo el otro día en el supermercado. Sí. O sea, muy útil el saber cómo dormir. Ahora no es tan fácil implementarlo, hay que tener... Sí. Yo no lo estoy implementando porque Agustín está durmiendo... Está en el colecho todavía. No, está en el colecho, pero es malcriada. Como es la última... Claro, por ahora, doctor. No, la última por ahora. No, no, no.